cuando hablamos de PropTech siempre es bueno aclararlo de qué se trata. PropTech viene de las palabras Property más Technology, que justamente es la tecnología aplicada a la industria inmobiliaria y de la construcción, ¿no? O real estate en general. Hablamos de tecnología, innovación, disrupción para la industria del real estate. El PropTech ha tenido una evolución interesante en estos últimos 5 años, en particular en Latinoamérica. Nosotros empezamos a hablar de PropTech en el año 2018, que hicimos el primer evento PropTech de la región, en Santiago de Chile. Y una anécdota interesante es que cuando terminamos el evento, que hicimos la encuesta, ¿no?, a todos los asistentes del evento, el 85% de las personas que estaban ahí presentes nunca habían escuchado la palabra PropTech, no sabían de qué se trataba, ¿no? Un porcentaje realmente muy alto, recién se empezaba a hablar de PropTech en la región. En el último evento que hicimos, fines del año pasado, hicimos esta misma encuesta y solamente el 10% no sabía qué era PropTech, ¿no? Fíjate, en estos 5 años realmente el gap que ha tenido de evolución el tema, falta mucho todavía, vale la pena aclararlo, pero realmente hoy cuando hablamos de PropTech la gente ya sabe un poco de qué se trata esta palabra. De todas maneras, yo creo que la evolución se ha dado en otros países más que en otros, ¿no? En Latinoamérica, Brasil va un poquito a la cabeza, pero muy de cerca lo sigue México y Colombia, que se podría decir que son los países que tienen un grado de avance o de desarrollo mayor hacia el PropTech, de apertura hacia la tecnología y la innovación para el real estate. En los últimos años se están viendo varias tendencias PropTech. De hecho, el año pasado, en el evento que hicimos en México, justamente a fin de año, pudimos armar luego del evento un decálogo bien interesante con las tendencias PropTech que se están viendo en la región. Y hay varias que destacan. Podríamos empezar, por ejemplo, con el tema de los e-buyers, ¿no? Digamos, esta tendencia del negocio de los e-buyers, que son estas empresas, estas plataformas, más que empresas, que compran propiedades, ¿no?, en muy corto tiempo. Entonces tú como usuario puedes realmente vender tu propiedad casi de manera inmediata y seguir con tu transacción inmobiliaria. Esto yo creo que viene a responder una necesidad interesante del mercado, que es generar operaciones inmobiliarias más rápidas, ¿no? Que realmente históricamente en Latinoamérica una transacción inmobiliaria puede tardar 6 meses, 1 año. Con este tema de los e-buyers realmente te puede tardar una semana, ¿no?, que tú estés vendiendo tu casa. Esa es una tendencia muy fuerte que se está viendo, que viene de Estados Unidos, pero que en Latinoamérica realmente ha pegado bien. Otra tendencia fuerte que estamos viendo son los servicios online para las inmobiliarias, ¿sí?, o los brokers, los agentes, los corredores inmobiliarios. Hay varias plataformas que brindan toda una serie de servicios online para facilitar y hacer más eficiente la tarea del broker y el agente, ¿no? Entonces, que el agente se puede concentrar básicamente en vender o rentar propiedades, y esto creo que es algo muy positivo para el mercado también. Después, otra tendencia importante que se está empezando a ver son las firmas digitales, ¿no? Las firmas y los contratos digitales, que habla un poquito también de un paso que estamos dando en esta evolución del mercado. Creo que eso permite, digamos, este tema de hacer transacciones de manera también regional o hasta internacional, ¿no?, sin necesidad de estar presentes. Eso es un paso muy importante. Y un poquito atado a esto también viene todo el tema del blockchain, la tokenización, esa parte más fintech relacionada al real estate, donde realmente hace que las transacciones inmobiliarias hoy puedan ser más líquidas, donde de repente una propiedad pueda estar dividida en muchas partes y que varias personas compren, sean propietarias de un mismo bien, ¿no? Entonces, con esto también es una forma de democratización de la industria del real estate, podríamos decir. Y esto, otra vez, digamos, nos permite hacer transacciones regionales o hasta internacionales, porque tú puedes comprar una parte de una propiedad en cualquier lugar del mundo. Y el blockchain, justamente, con toda esta cadena de datos, estos bloques, ¿no?, que nos permite una transacción más segura, más transparente, que queda encriptada,
Esto también es un dato muy importante, el blockchain realmente y la tokenización, yo considero que vienen a cambiar fuertemente a la industria del real estate en los próximos años. Esas son como las tendencias que más fuerte estamos viendo en Latinoamérica. Sí, es interesante preguntarse por qué estos tres países, ¿no? Brasil, Colombia y México, están un poco a la vanguardia de la industria. Y bueno, yo creo que tiene que ver con un tema también de inversión, de dos cosas, básicamente. Inversión en empresas de tecnología. Si nos fijamos, digamos, los venture capital, que es la inversión de riesgo que invierte en startups, ¿no? Y en empresas tecnológicas, es muy fuerte en estos tres países realmente, y eso promueve que haya muchas soluciones tecnológicas, que evolucione este tema. Eso como un primer punto. Y como un segundo punto, bueno, son mercados en donde el real estate es una industria fuerte, ¿no? Porque, bueno, hay un cierto poder económico. Entonces, esto hace que la misma atracción de la fuerza de la industria inmobiliaria en esos países hace que evolucione y que, bueno, son países grandes también, ¿verdad? Son mercados grandes donde realmente el número de transacciones inmobiliarias es importante. Entonces, esto es atractivo para cualquier inversor o para cualquier empresa de real estate que decide dar este paso hacia la tecnología. Yo creo que uno de los grandes, el mayor reto que tienen los players de la industria del real estate realmente es entender este proceso, que esto es un proceso, la digitalización y la tecnología es un proceso que llegó para quedarse y que realmente hay que cambiar, ¿no? Es cambiar cómo venimos trabajando o quedar fuera del mercado. Parece como una sentencia, pero es así. Realmente las empresas que no logren dar este paso hacia lo tecnológico, hacia la digitalización, corren un serio riesgo de no poder responder al mercado y, bueno, paulatinamente ir quedando fuera, ¿no? La misma industria y los mismos consumidores lo van a ir dejando fuera del mercado. Y el otro gran desafío, creo también, es el cambiar el mindset, ¿sí? El mindset en las empresas. Realmente esto no se trata solamente de ver qué CRM utilizo, ¿no? Qué tecnología compro, se trata de cambiar la forma de pensar en las empresas. Normalmente nos encontramos en las empresas que hay 2-3 generaciones, ¿no? Que están trabajando al mismo tiempo, que muchas veces la cabeza de la empresa puede ser un poco de la vieja escuela, ¿no? Decimos de la old school, pero por eso es importante entender cómo todas estas generaciones pueden sinergiar y pueden estar trabajando en pos a los cambios que hoy necesita el mercado. Porque es muy importante la experiencia, ¿sí? De las personas que llevan años en la empresa, pero también es muy importante abrirse y escuchar a las nuevas generaciones con todo el tema de tecnología. Es muy importante para las empresas, considero yo, pensar en incorporar una persona de innovación, un director de innovación, si es que el tamaño de la empresa lo permite. Pero si no, bueno, estar muy atento a todas estas cuestiones que bueno, hoy son una realidad de la industria que no podemos dejar de mirar para otro lado. Bueno, yo creo que una barrera importante es el desconocimiento. Y el desconocimiento normalmente nos trae temor, ¿no? De decir, como no sé de qué se trata esto, bueno, no me meto, no me involucro. Y eso creo que es lo peor que podemos hacer. Hoy la realidad también es que tenemos la información al alcance de la mano. Sí, digamos, hoy hay nada más que saber buscarla, saber encontrar los lugares donde encontrar esta información. Y esto, e informarse, ¿no? Para eso generamos espacios como, por ejemplo, lo que hacemos nosotros con PropTech LATAM, que generamos un evento en el cual las personas pueden venir a aprender, a tomar mucha información de mercado. Mucha información traemos, por ejemplo, el próximo evento que estamos haciendo ahora el 2 de junio en Ciudad de México, el PropTech LATAM Summit. Tenemos 4 keynote speakers internacionales. Sí, tenemos keynote speakers de Estados Unidos, de Europa, que vienen a traernos esta información de mercados que están un poco más avanzados que nosotros, pero también tenemos alrededor de 50 speakers y expertos de Latinoamérica que nos vienen a contar cómo están trabajando,
con la tecnología, los casos de éxito de Latinoamérica. Esto es pura información y esto creo que es algo muy importante realmente para los actores del real estate, estar informados como una premisa fundamental para saber y tomar decisiones, ¿sí? Digamos, hacia dónde tengo que ir. Y el otro tema, bueno, la otra barrera por la cual no crece mucho más el PropTech en Latinoamérica es la inversión, ¿no? Digamos que todavía falta un poco más fuerte de inversión en tecnología, esto que comentaba antes los Venture Capital, pero la buena noticia es que hay muchos fondos de inversión que están internacionales, que están mirando con atención hacia Latinoamérica, hacia las startups de Latinoamérica. Nosotros tenemos en el mismo evento que te comentaba recién, que vamos a hacer el 2 de junio, allí en Ciudad de México, tenemos 5 fondos internacionales que vienen a buscar startups de Latinoamérica. Entre ellos está Metaprop, que es el fondo más importante de Estados Unidos, o uno de los fondos más importantes de Estados Unidos, y Pitbull, uno de los fondos más importantes del mundo en inversión en tecnología. Entonces, esto creo que es algo muy positivo, están mirando hacia Latinoamérica, es una gran oportunidad para las startups de la región. Sí, el evento se hace el 2 de junio de manera presencial en México, y a su vez esto sale online para todo Latinoamérica, y la página de nuestro evento es proptechlatansummit.com.